¡Buenas, tigres! Yo soy Killen y en este vídeo vamos a ver una gran incógnita que hasta hace nada no se ha desvelado. ¿Y cuál es el item level necesario para hacer mazmorras heroica Ganma? Así que vamos a ver todo lo necesario para... O sea, qué item level necesitamos para ir a cada mazmorra. Tanto heroica normal, Ganma, alfa, beta y todos. ¡Vamos a ello! Pero antes de empezar el vídeo, quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla. Los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal. Si vosotros también queréis apoyar, podéis haceros miembro con un montón de ventajas. También podéis dejar un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo. Y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribís, le dais like y lo compartís con vuestros amigos. Ahora sí, vamos con el vídeo. Y es que sí, hasta hace no mucho... Se veía que iba a ser 200 de E-Level, pero Blizzard había dicho que no era así. Simplemente tenían 200 de E-Level porque habían copiado y pegado, por así decirlo, los requisitos de la beta. Me refiero a las mazmorras heroica beta, no de la beta, ¿vale? La cosa es que ahora ya por fin ya ha salido exactamente qué item level vamos a necesitar mínimo para hacer una mazmorra heroica. Bien. Vamos al buscador de mazmorra. Yo estoy recién aquí, estoy recién subida a 80 con este pícaro. Y tenemos aquí para apuntarnos. Como veis, me sale todo en gris porque mi item level es 160 y poco. No sé exactamente. Pues bien, para hacer una mazmorra heroica normal, ¿vale? La de toda la vida, vamos a necesitar 180 de E-Level. Es fácil, no hay problema, así que se puede hacer fácilmente. Para hacer una mazmorra alfa, que ya ni Dios la va a hacer, pero bueno, sería 187 de E-Level, 7 puntos más que una heroica normal. Y las beta, como he dicho antes, serían 200 de E-Level. Y bien, ¿cuánto E-Level vamos a necesitar para hacer una mazmorra heroica Ganma? Pues Blizzard ya lo ha desvelado, lo ha cambiado ya en el PTR y es ya 210. Es el mínimo de equipo de E-Level que vamos a necesitar para entrar a una mazmorra heroica Ganma. Así que ahora ya sabéis el mínimo que necesitáis para poder hacerlas. Equiparos lo antes posible para hacer las Ganma allá, o sea, es que son ya fundamentales hacerlas. Así que simplemente ya sé que este vídeo es corto, pero era para enseñaros sobre esto. Espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, dejadme un buen like, suscribiros y si queréis apoyar enormemente al canal, podéis dejarme un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo, o también os podéis hacer miembros. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!